hermoso, ¿verdad? Tómalo. ¿No te gustaría aprender a tocarlo? Creo que debes usar la otra mano. Ponlo debajo del mentón. Eso es. Aquí tienes el arco. Muy bien. Junta así los dedos. Así. Así está bien. Bueno, jovencito, basta ya. Ayer no practicaste ni el día anterior, así que hoy tienes que estudiar media hora. Estaré escuchándote, así que ni pienses en engañarme. Y si no practicas, no saldrás con tus amigos. ¡Sal de aquí, gato necio! Juan, a comer. Ahí le di.
vale $30, ¿quién da más? $35 se le vende a esta señora por $35. Si no hay más opuestas, se va por $35. $40 para el señor, $40, $40, $40. ¿Quién da más? Más de $40. Vamos a venderlo ahora por solamente $45. $50 a la señora. Seguimos, ya. seguimos. $50, $50. ¿Quién da más? ¿Quién da más? $60 para el señor. $65. Se va. Casi con ustedes. Vendido por $70. Tenemos ahora un hermoso par de flamencos. Vamos a ver cómo empezamos las apuestas para estos flamencos. $1 para la señora, $1 allá. Tenemos $2 para la señora, $2. ¿Quién da más? $3. Seguimos. $5 acá. $5, estamos ya casi por venderlos. A ver quién nos da $8. Tenemos $8, $9. Nos quedamos, a ver, nadie da 9. Por 8, se va por 8 la segunda vez. Última apuesta. Vendido $8 por este hermoso par de flamencos. Se remata ahora este hermoso piano. A ver, vamos a empezar con $100. ¿Quién da más? $100 la señora, $125, $150, $175 acá, $175. ¿Quién da más? $175 acá, $175. ¿Quién da más? $200, casi se va. $200 casi se va. $200, $225 acá, $250 al otro lado, $250. ¿Quién da más? Se apuesta. ¿Quién da más? Ahora $275 casi. Ahora $300. Y quien da otra apuesta, más de 300, $325, se va por $325, vendido por $350. $40. ¿Y ahora qué? El violín. ¿No hay nada más? Muy bien, señoras y señores. Tenemos ahora algo que hemos estado esperando toda la noche. Permítanme que les muestre este artículo que tenemos aquí para ustedes. Se trata nada menos que de un hermoso violín que lo tengo acá mostrándoselos a ustedes y que es una verdadera... Estaba en realidad golpeado y arruinado. El rematador pensaba que no valía la pena perder el tiempo con eso. ¿Alguien le gustaría dar $1 por este hermoso violín? Lo pueden poner... Lo mostraba con una sonrisa en los labios. En cualquier lugar es un violín muy bonito. A ver, ¿algún interés en este violín? No se vayan, porque estarían perdiendo la oportunidad de hacerse de este hermoso violín. ¿Cuánto valgo, amigos? Parecía suplicar. ¿Quién ha de hacer la primera oferta? Vamos a ver, ¿quién apuesta? Apuesta, otra apuesta. $1, vamos a ver. Por favor. Alguien que se atreva por este violín. Lo estamos vendiendo muy barato esta noche, pero es un hermoso violín. Véanlo, casi camina, casi habla, casi es humano. Lo pueden poner en cualquier lado. Es un violín muy bonito, qué hermoso. Ajá, aquí tenemos $1. ¿$1? ¿Solo $1? ¿Alguien me da 2? Dijimos $1, sí, $1. Queremos más apuestas por este hermoso violín que lo pueden tener en cualquier lugar de su casa. $2. $2. Va uno y tres. Ya dijeron $2 por aquí. Vamos $3 uno y $3 dos. Se va. Vamos a ver, se va. Pero no. Un hombre de cabellos blancos se adelantó desde atrás de la sala y tomó el arco. Limpiando con su pañuelo el viejo violín y ajustándole las cuerdas, comenzó a tocar una dulce melodía, como una canción angelical. Thank you.
Al cesar la música, el rematador, con voz trémula, dijo: Ahora, ¿cuánto ofrecen por este violín? Y lo mostró en alto para que todos lo vieran. A ver, ¿quién me da $1,000 por él? ¿$1,000? ¿Tenemos ya $1,000? $1,000. ¿Y quién dará $2,000? $1,500, $2,000. $2,000, $2,500. $2,000 y $3,000. Sí, tenemos $2,500 acá. $3,001. $3,002. Se va. Se va. Y así fue. Vendido. La gente aplaudió, pero algunos se preguntaron, ¿qué sucedió? ¿Qué cambió el valor del violín? La respuesta es simple. Fue la mano del maestro. Hay muchos hombres que con una existencia desafinada, golpeados y arruinados por el pecado, se ofrecen por bajo precio al mundo vano como aquel viejo violín. Un plato de guiso, un vaso de vino, un juego. Y así sigue andando. Va uno. Va dos. Se va. Pero llega el maestro. Y el mundo vano no alcanza a comprender cuál es el valor del alma humana y la transformación que causa la mano del maestro.